Les saludamos desde Andújar. Estamos en la Plaza de España. A nuestras espaldas, el ayuntamiento, pero muy cerquita de nuestras espaldas, dándonos el calorcillo de la Navidad, el árbol emblemático. Bueno, es un símbolo de árbol, veréis que no es un árbol de verdad, es un cono iluminado, que es lo que mola ahora de hace unos años. Y así lo hemos hecho también en Andújar y lo hemos hecho en casi toda la provincia de Jaén. En fin, tenemos nuestro árbol de Navidad, tenemos nuestro ayuntamiento, tenemos la Plaza de España, estamos rodeados de casetas con motivos navideños y con productos navideños. Huele a turrón y huele a Navidad. Y la gente se pasea por una Plaza de España en un día que ha sido espléndido y que lo seguirá siendo si el tiempo no dice lo contrario. En fin, obviedades aparte, os saludamos desde Andújar. Es un placer y estamos muy contentos porque esta Navidad, y tomad nota, esta Navidad, regalaos, regálate Andújar. Ese es el lema de la campaña que por segundo año consecutivo, creo, luego nos lo van a aclarar, se llama así y se trata de potenciar y de apostar decididamente por el comercio local. Ya sabéis que es importantísimo que nuestros comerciantes, nuestros vecinos, los de toda la provincia, que cada mañana 5, 6 e incluso hasta 7 veces a la semana levantan sus persianas, tengan la posibilidad de tener un mañana. En ello nos va mucho, a todos, comerciantes y clientes. Además, el comercio de proximidad es un comercio cálido, es un comercio de confianza. ¿Quién no tiene como amigo a su comerciante? Nos reciben en este programa, en este viernes viajero, gente a la que queremos mucho, como si fueran comerciantes, nuestros comerciantes de confianza. Y voy a saludar a mi amigo José María Martos, amigo y compañero. Ya que eso es difícil, amigo y compañero, ¿eh? Pues en este caso es así. A la voz de la SER en Andújar. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José María Martos. Pues Pedro, encantado de poder estar aquí, que quién lo iba a decir hace un año cuando esa situación triste y lamentable que vivíamos en todo el país por aquello de estar confinados, por aquello de estar en casita, nos impedía ver esta alegría que desde luego está desprendiendo Andújar en este día y yo diría que desde que prácticamente se puso en marcha esta campaña navideña, porque nos lo va a decir el representante municipal, el máximo responsable de este área en el ayuntamiento, pero lo bonito es que nosotros lo estamos transmitiendo desde aquí, desde la Plaza de España, desde el corazón de Andújar, pero es que en cualquiera de los barrios de la ciudad este ambiente se está haciendo llevar también hasta esos lugares para que se sepa que Navidad es en toda Andújar. Bueno, Navidad en todo Andújar y durante todo el mes de diciembre, porque hay que ver cómo se ha puesto la cosa. Es que básicamente cerramos la piscina municipal y ponemos el árbol de Navidad. Bueno, preséntanos a nuestro invitado, José María. Pues nuestro invitado es nada más y nada menos que don José Antonio Oria. Él es concejal de promoción, concejal de comercio, concejal de turismo, concejal de deporte. Bienvenido, concejal, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación y bienvenido también a todo el que no conozca la Plaza de España. Al que no conozca la Plaza de España, al que no conozca Andújar, al que no conozca este Regálate Andújar en Navidad, ¿qué le podemos decir? Pues que se está perdiendo y que venga. Se está perdiendo una gran iluminación, un gran comercio, una gran Navidad, unas grandes actividades que tenemos desarrolladas durante todo el mes de diciembre y hasta el 6 de enero, que esperemos y crucemos los dedos que podamos hacer esa cabalgata navideña que se nos perdió el año pasado. Y simplemente pues invitarlo a que venga. Obviamente yo creo que ahora con los recursos que vosotros mismos vais a ver, van a ver cómo cualquier visitante puede disfrutar de nuestra ciudad y puede disfrutar obviamente siempre de nuestro comercio tradicional y de nuestro comercio local, que es cabecera de comarca y así tiene que seguir siendo. Andújar es una de las ciudades más importantes de la provincia de Jaén, junto con Úbeda, Alcalá, Linares, la propia capital, en fin, alguna más, no me quiero dejar a ninguna en el tintero, todas son importantes, pero Andújar tiene una entidad poblacional considerable y el peso del comercio es importantísimo. ¿Qué tiene Andújar por lo que merezca la pena desplazarse, seguir desplazándose desde la comarca a venir a comprar a una de sus tiendas? Bueno, pues básicamente lo que has dicho casi en la introducción del programa es que todos conocemos a nuestro comerciante de barrio y Andújar, aunque es la tercera población en cuanto a habitantes de la provincia de Jaén, no deja de ser una población muy acogedora y unos comerciantes que a todo el que viene de afuera lo trata como uno más de la ciudad
Y entonces eso yo creo que es lo que hace que Andújar sigue siendo referente comercial y en otros muchos ámbitos que poco a poco pues, iremos promocionando y vendiendo también, como no, desde el ayuntamiento. Pero yo creo que esa es la esencia que tiene nuestro municipio. Que acogemos al visitante como si fuera uno más de nuestra localidad y que se le ofrece todo lo que está a nuestra mano. Estamos hablando de Regálate Andújar, pero ¿qué le puede regalar a quien acuda a nuestra ciudad, quien al mismo tiempo se impregne de toda la característica que tiene Andújar? ¿Cuál sería ese regalo que definiría Andújar para con respecto a los demás? Bueno, yo creo que básicamente un poco volviendo a lo que acabo de decir, ¿no? Yo creo que Andújar siempre acoge a la gente como algo, como si fuera nuestro, ¿no? Pero aparte siempre pues destacamos obviamente las luces, que este año hemos tenido una renovación muy importante, un árbol navideño, nuestro mercado navideño también, que está hasta el próximo día 19 y donde podemos encontrar esos productos típicos navideños. Realmente casi todo lo que hay aquí es producto navideño y que no se puede encontrar en otro momento. Pero también pues podemos, yo siempre me gusta decir que podemos, pues nuestro casco histórico, obviamente también nuestras instalaciones deportivas, que como no son referentes, y perdóname esa parte deportiva que siempre me sale, son referentes también en la provincia y que viene gente. Pero esta Navidad lo que sí queremos es que la gente venga, disfrute de nuestras actividades, que es que están en todos los barrios, en todas las pedanías, prácticamente todos los días desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero hay actuaciones y obviamente lo que hay que hacer es venir, disfrutar y conocer Andújar también gastronómicamente. Imagino yo que esa implicación debe ser importante no solamente desde su área de responsabilidad, sino por ese consenso que se lleve con los comerciantes, con las asociaciones, con Cámara de Comercio. Sí, bueno, Cámara de Comercio, así como todas las asociaciones comerciales, desde aquí quiero agradecerle porque han sido partícipes del diseño de la campaña. De hecho, muchas de las actividades han sido idea de ellos. Incluso la Cámara de Comercio también organiza algunas, como los escaparates, el concurso de escaparates diseñado por la Cámara de Comercio, el desfile del Heraldo Real diseñado por la Cámara de Comercio, la propia campaña Regálate Andújar y el cartel es diseño que lo ha hecho la Cámara de Comercio, pero el resto de asociaciones comerciales, Emperadores, ADEI, Corredera Capuchino, no quiero dejarme ninguna otra, Plaza de Abasto, no quiero dejarme ninguna, Andújar está de moda, estoy intentando no dejarme ninguna atrás y si me lo ha dejado que me lo disculpe. Todas han hecho aportaciones para que esta campaña pues, sea especial, porque además ya lo es. El año pasado pues, tuvimos lo que tuvimos, aún estamos en pandemia, pero bueno, yo creo que se ve otro color, otra cara, y desde aquí yo creo que agradecerles por esa participación que han tenido y que yo creo que poco a poco se está viendo que la gente está respondiendo y le está gustando. Es complicado para el concejal de este área, en una ciudad como Andújar y con todas las pedanías, hacer posible que a cada rincón de Andújar, a cada pedanía, llegue ese sentimiento de Navidad, porque a lo mejor algunos podrían imaginar, es fácil en el centro, en el casco histórico, pues realizar muchos eventos, pero ustedes han hecho algo que no es muy habitual, pero que lo ha conseguido Andújar. Bueno, yo siempre digo que las cosas son más o menos difíciles, pero siempre con trabajo se consiguen. Nosotros tenemos claro que Andújar no es solo un barrio, no es solo el centro, que obviamente siempre los centros municipales son muy importantes, pero los habitantes de Andújar son de los distintos barrios y todos los niños tienen que tener también su momento en su barrio. Y por eso creíamos importante que no solo se disfrutara la Navidad en el centro, sino también en cada uno de los barrios y en cada una de las pedanías que tenemos en Andújar, que también tienen su momento. Me lo vas a permitir, Pedro, me lo van a permitir ustedes. Y es que, como bien dice nuestro invitado, una de sus responsabilidades es la del deporte. Y yo en este día, que estamos en un fin de semana, pues a una semana de la Navidad y a unos días de un evento histórico, que quiero que sea el propio concejal de deporte el que nos lo desvele bueno, esta tarde. La semana que viene ya inauguramos el nuevo parqué. La verdad que estoy muy satisfecho de cómo ha quedado. Un parqué de primer nivel donde podríamos decir de la categoría que puede venir a jugar. Fíjese, es de la misma categoría que el Olivo Arena. Y en el Olivo Arena ha venido a jugar la selección española. Imagínese el nivel de parqué que hemos puesto en nuestro municipio, porque siempre decimos que para nosotros el deporte, para este equipo de gobierno, el deporte es muy importante y lo que queremos son las mejores instalaciones para nuestros deportistas y para nuestros niños y niñas. Así que, ya sabes, la semana que viene podrán estar disfrutando ya de él.
Y además se le va a agradecer mucho el CB Andújar, que no está pasando sus mejores momentos, y el entrenador, cada vez que lo tenemos en Ser Deportivo, nos dice el hombre, yo creo que ya con el parqué, el pabellón, ya ahí vamos a levantar vuelo. Bueno, pues a ver si se hace una realidad y que el parqué sea el despegue del CB Andújar este año, que ha renovado muchos jugadores, son muchos jugadores nuevos, pero que yo creo que el objetivo lo va a cumplir, y estoy convencido que el año que viene, cuando estén más consolidados, porque son jugadores muy jóvenes, cuando estén más consolidados tendremos mejores resultados. José Antonio Oria es concejal de comercio, de deportes, como acabáis de comprobar, y también de turismo, ¿no? También, turismo. Bueno, vamos a ver, ¿por qué el alcalde decidió echar en la misma cesta estos tres huevos? Pues yo creo que sería porque soy el más joven de toda la corporación. Probablemente no. ¿Habrá alguna conexión, algún hilo neuronal? Ya fuera de broma. Pues sí. Bueno, porque yo creo que el alcalde, pues cuando conforma un equipo, intenta que cada uno, dentro de las capacidades que tiene, intenta también organizar el ayuntamiento de alguna manera para que sea más ágil y funcione, y es cierto que había una separación de alguna de las áreas que ahora se han unido, y la concejalía realmente se llama Dirección Estratégica, Promoción, Comercio y Turismo. Efectivamente. Lo que antiguamente todo el mundo conocía como desarrollo local, que se había un poco como separado, entonces el alcalde entendía que yendo todo junto, pues sumaba más y funcionaría mejor el ayuntamiento, y por eso yo creo que ha sido el porqué. Vale. Era por hablar de algo, ¿eh? Efectivamente, vosotros soléis llevar ese del desarrollo, todo lo referido al desarrollo. Industria no lo llevas. Sí, también. ¿También lo llevas? También. Qué barbaridad. Eso ya no lo sabía, ¿eh? No me lo han apuntado. Dirección Estratégica forma parte del desarrollo. Pues entonces también. Digo que es parte del desarrollo de la ciudad. Sí, claro. Pero hay una parte importantísima a la que no estamos dispuestos a renunciar en ninguno de los, de los pueblos de la provincia de Jaén, que es a nuestra hospitalidad, y por tanto a lo que eso genera, a la otra parte, a la complementaria de la hospitalidad, que es que vengan los forasteros, ¿no? Está claro. Además, aquí y eso se llama turismo. Qué gran invento. ¿Cuál creéis que es la repercusión de una movida como esta, que habéis puesto la plaza preciosa, que sé que vais a preparar o que estáis preparando o que habéis preparado ya una agenda de acontecimientos, de actos intensa, que puede tener de cara al posible turista o al forastero que se acerca y dice, oye, vamos a pasar un fin de semana o un día de un festivo en Andújar? ¿Cómo crees que se puede organizar eso? Nosotros siempre pensamos que cuando viene alguien de fuera debe de ver lo mejor de nuestra ciudad. Y yo siempre intento, cuando hacemos cualquier acción de promoción o incluso cuando estábamos diseñando este mercado navideño, en la distribución, en los colores, siempre intento pensar en el que viene de fuera, que se lleve una grata sorpresa. Entonces, lo que nosotros siempre también queremos es intentar dar opciones y dar vida a la ciudad. Cuando venga un visitante, que no se aburra, que tenga algo que hacer, que tenga algo que ver. Y desde ese prisma, desde esa vista, intentamos hacer todo el tipo de actividades que estamos haciendo. Obviamente también pensando, como he dicho, en todos los barrios y pedanías para la ciudadanía de Andújar, pero cuando vemos desde el punto de vista del visitante, intentamos hacer atractiva e intentamos llenar de contenido nuestra ciudad para aquel que venga se lleve una grata recuerdo de Andújar y decida volver, y también nos sirva, como me gusta a mí decir, de embajador, porque no hay nada mejor que el boca a boca. Parece que El boca a boca, ¿eh? Pero el boca a boca, fui a Andújar, qué bien, cómo me gustó, te recomiendo que vaya. Digo que el boca a boca con lo del coronavirus, bueno, prácticamente no tuvo que cortarse, sí, y nos dejamos de boca a boca y nos pusimos las mascarillas. ¿Cómo ha afectado el asunto? Esta sexta ola, esta incertidumbre, ¿cómo está afectando? Bueno, la verdad que ahora mismo, a día de hoy, tenemos datos relativamente preocupantes, sí, en nuestro municipio, pero bueno, yo creo que a nivel nacional están superior a como está en nuestro municipio. Yo lo que sí quiero desde aquí, pues, transmitirle precaución en estos días. Ahora mismo no se nos está afectando en cuanto a eventos, porque no hemos llegado a un nivel de riesgo extremo, pero sí que es verdad que todo lo que estamos haciendo y organizando están con todas las medidas de seguridad que están marcando en cada momento. Como bien sabemos, esto puede cambiar en cuestión de una semana, pero bueno, hasta el momento no se nos está viendo afectada la programación, más allá de ya cosas personales como comida o reuniones, pues que uno ya pues va más o menos. Lo de las comidas parece que
Bueno, ya veremos, ¿no? Es que no quiero decir nada porque claro, desalentamos y no se trata de desalentar. No, no. Ya serán las autoridades, ya seréis vosotros los que comuniquéis en cada momento lo que haya que hacer, porque evidentemente la salud es lo que hay que preservar. Lo primero. José María, ¿por qué no analizamos la oferta que hay para estos días de Navidad? La oferta que tiene Andújar. Una oferta amplia, una oferta que, como bien comentábamos anteriormente, incluso este fin de semana ya la tenemos congregada en esa corrida de capuchinos, pero que posteriormente se va a ir extendiendo a todos esos barrios. ¿Con qué actividad destacaría usted? Bueno, no me gustaría destacar ninguna en concreto, porque, como digo, todos tienen un protagonismo. Incluso en los barrios vamos en algunas ocasiones en dos veces. Es decir, algunos barrios llegamos en dos días distintos en esta Navidad. Casi todo lo que hay central en los barrios y pedanías es a partir del día 23. El motivo es bien sencillo: los niños terminan el colegio el 22. Pues a partir de ahí hay que animar a esos niños, hay que dar de contenido a nuestros barrios, hay que dar de alegría a los niños. El año pasado, cuando hicimos esa cabalgata extraña, si hay algo que al ayuntamiento nos llenó y que nos hizo felices, cuando salían los padres y nos decían: muchas gracias porque he visto la ilusión de mi hijo vista viendo los Reyes Magos. Pues esa ilusión no queremos que se pierda en los niños, y por eso es llevar esas actividades. Tenemos muchas, empezamos como en la corredera, pero también está Navidad entre amigos el sábado en el teatro. El Gran Poder hace una zambomba, en fin, va a haber un desfile también por el centro, en fin. Hoy mismo viernes, sin ir más lejos, tenemos un recital de villancicos en la misma puerta de la Peña Flamenca, y luego además, pues, con zambombas. Efectivamente, es flamenco. Y luego además, algo que caracteriza a esta Peña Flamenca es que habrá degustación de anís y de pestiños. Bueno, eso ya más flamenco no puede ser, Y no nos lo podemos perder. Y por supuesto no nos lo vamos a perder. Lo que sí es importante, y yo creo que lo podríamos poner en valor, es la tarea de extraer y extrapolar todas las actividades a los diferentes barrios, ¿no? Porque eso ha pasado también durante el verano, eso ha pasado también durante la feria, y yo creo que eso es también darle ese contenido y ese protagonismo a esa zona de Andújar que tienen, pues, a lo mejor pensamiento, o tenían, de que, bueno, como estamos aquí a la fuera, nosotros... Este ayuntamiento es centrífugo. Sí, sí, no, no, este totalmente. No es este verano te lo puedo decir, sí, que te encontrabas una actuación en el Parque de San Bartolomé, que te encontrabas otra actuación en San Eufrasio, que te encontrabas otra en la Plaza del Camping, que no es decir, centramos todo en tal sitio y el que quiera que venga, ¿no? Eso... Lo he dicho con anterioridad, ¿sí? Nosotros siempre tenemos la sensación de que ciudadanos de Andújar son todos, independientemente del barrio en el que viva. Por lo tanto, todos están en los mismos derechos y en los mismos deberes, como se suele decir, ¿no? Por lo tanto, si en el centro hay actividades, en nuestro barrio y en las pedanías también. Y lo acabo de comentar también en la anterior. No queremos perder que esos niños a partir de ahora, pues, sigan con su ilusión y sigan disfrutando de la Navidad, que tiene que volver a ser bonita y tiene que recuperar lo que antiguamente habíamos perdido por esta dichosa pandemia. Este año, si hay suerte de que no tengamos que estar suprimiendo actividades, la cabalgata va a recuperar ese esplendor de antes de la pandemia, ¿no? Que era una de las más importantes de la provincia. El ayuntamiento está trabajando en una cabalgata normal, pero, como he dicho, las condiciones sanitarias y la evolución de la pandemia, en ese momento ninguno tenemos, yo creo que de los tres no tenemos una bola para ver lo que va a pasar. No, nosotros estamos trabajando con la debemos intención. Ser los únicos en este país que no sabemos lo que va a pasar, o de los pocos, ¿eh? Efectivamente. Nosotros estamos trabajando con la idea de una cabalgata normal, tradicional, obviamente con la medida de siempre mascarilla, intentamos que las mayores distancias posibles, pero con una cabalgata normal, pero siempre con la incertidumbre de lo que pueda pasar de aquí al 6 de enero. Bueno, José Antonio, vamos a terminar contigo, vamos ahora a continuar con empresarios, con industriales, con profesionales del turismo. Los vamos a tener representados porque en esta campaña se aglutinan todos esos intereses. Regálate Andújar, ¿no? Regálate Andújar. Regalemos Andújar. ¿Vamos a regalarla? Vamos a regalarla. Pues ahí la tienes, venga. Ahí tienes a tu gente. Bueno, desde aquí invitar a todo el que no esté viendo de la provincia y también, como no, de las provincias que estén anexas y cerca, que también nos ven, a que vengan a Andújar, que se regalen a Andújar, que no lo vamos a defraudar y que desde luego van a pasar unos grandes días. Y a los ciudadanos de Andújar, pues invitarles a disfrutar de lo que hemos organizado desde el Ayuntamiento de Andújar. Eso sí, a todos, con mucha precaución
y respetando todas las medidas de seguridad, por favor, y cuídense. Y seguimos regalándonos Andújar. Vamos a ser obedientes. Con el lema que patrocina el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio. Hemos traído a representantes de la Cámara de Comercio, hemos traído a esta reunión de amigos, a comerciantes y hemos traído a empresarios, gente emprendedora muy interesante. José María Martos. Dígame usted, don Pedro. Preséntanos a nuestros invitados de ahora. Pues vamos con esos nuevos invitados que efectivamente nos van a seguir regalando lo mejor que tenemos en nuestra ciudad, lo mejor que tenemos en Andújar y que lógicamente es pues todo ese tejido comercial de una ciudad importante. Con nosotros, como decíamos anteriormente, pues tenemos a tres invitados que nos van a hablar de nuestra ciudad, que nos van a hablar de Andújar y que al mismo tiempo pues vamos a ir directamente en primer lugar con Luiche Calzado, que está junto a nosotros. Él es gerente del Centro Comercial Abierto. Buenas tardes, bienvenido a esta su casa. Buenas tardes, muchas gracias. Junto a él se encuentra con nosotros también el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de nuestra ciudad, que es don Antonio Crespo, que hay que decir que al mismo tiempo pues es un empresario curtido en mil batallas, un profesional en muchos aspectos relacionados con el crecimiento de Andújar y de la salud de los andujareños y andujareñas, y que le agradecemos que esté con nosotros. Buenas tardes, don Antonio. Mi agradecimiento a vosotros. Y con nosotros también don Francisco Ruiz, que él es otro empresario, además que lo lleva en vena, que lo lleva en la sangre, que hay que decir que actualmente pues está al frente de un establecimiento en uno de esos emperadores, que son una zona también, un pulmón importante para Andújar. Está con nosotros. Es que he mirado que viene Papá Noel, vienen hasta los elfos. Estamos también acompañados, Pedro, que fíjate las compañías que vamos a tener. Pero bueno, don Pedro, que además está con nosotros como representante y miembro que es de la Cámara de Comercio y al mismo tiempo también porque fue uno de los fundadores de esa unión de comerciantes de los emperadores. Si me permites, voy a hacer una primera pregunta. Mira, a Antonio Crespo en su calidad, fíjate, no en su calidad de empresario, además de pionero y de visionario, sino de médico. El que es médico lo es toda la vida, ¿eh? ¿Es así, don Antonio? Yo creo que esto es como los sacerdotes, ¿no? Esto es... Bueno, eso cada uno lo entiende de una manera. Pero, en fin, tampoco creo tampoco que exageremos, ¿no? Que tampoco exageremos, efectivamente. ¿Podremos celebrar la Navidad y, además, celebrar la salud? ¿Es pues compatible en este año, en esta Navidad de 2021? Sospecho que no, como todo el mundo. Yo, sinceramente, hace cuestión de un mes pensaba que la Navidad sería soportable, pero hace 8 o 10 días ya me di cuenta que no. Yo entendí que los problemas iban a surgir después de Navidad y desgraciadamente han surgido antes de Navidad. Así que los días que tenemos por delante van a ser muy problemáticos desde mi punto de vista. Esperemos que me equivoque, pero no creo que me equivoque. Pues ahora sí, después de ese pronóstico profesional de un médico, pues vamos a dar, como decíamos, las buenas tardes a Francisco Ruiz. ¿Y qué tal si nos comienza él comentando pues cómo fue el origen de esa asociación, que él fue uno de los fundadores de los comerciantes de la zona de los emperadores? Bueno, pues empezamos que veníamos a mesas de comercio que organizaba el ayuntamiento. Aquello no era ni asociación y empezamos un grupo de comerciantes pagándonos nosotros mismos la iluminación de la zona comercial aquella. Luego ya fuimos avanzando al ayuntamiento a ver si nos la hacía gratuitamente y luego bueno ya nos juntamos cada vez más comercios hasta que ya decidí que por qué no hacer una asociación de comerciantes y ya pues así se fraguó todo para que fuera una asociación como hoy es de comerciantes. Y la verdad que con muy buena junta directiva que hay en esa asociación y muy buenos comerciantes que hay allí en aquella zona. Muy buenos comerciantes. ¿Francisco o Paco? Como usted quiera. Como usted quiera. Pues Francisco, Paco, como usted quiera. Eres de los que levanta la persiana todos los días, ¿no? Correcto. 5, 6 o 7 días si hace falta a la semana. Correcto, de ahí a la hora que haga falta. Un sábado, un domingo a la hora que haga falta. ¿Desde hace cuánto? Desde más de 50 años. Yo, desde que mi padre, no lo puedo recordar, porque mi padre fue el primero que la abrió,
y yo, dicen los vecinos, que me crié en un tacatá chiquito, pequeño, allí sí. en el comercio. Sí. Y toda mi vida ha sido, bueno, mi estudio, pero a la vez dedicaba el tiempo a mi comercio cuando salía de los estudios y aprendí allí en el comercio. De hecho, los vecinos, pues soy muy querido por la zona, por eso, porque me conocen desde pequeñito. Somos conscientes, de verdad, a flor de piel, de la importancia de tener protegido nuestro tejido comercial local, de lo que eso supone y de lo que supondría perderlo. Sí, por supuesto, sería, vamos, perder muchos puestos de trabajo, sería, vamos, fatal para el negocio que se perdiera el comercio local, que le queda mucha vida y mucho trabajo aquí a la población. Yo eso es que es lo fundamental, y yo lo que quiero es que la gente y todo el mundo, toda la población, se vuelque con el comercio local, con el local, que se dejen de comprar fuera de lo que es la zona de su localidad y de su zona, de grandes superficies, que vaya a su barrio, a su zona comercial, zona céntrica, donde quiera, pero que sea dentro de su zona, de aquí de Andújar, que compre la localidad, que compre en Andújar, dentro de la localidad. ¿Y qué importancia tiene, Antonio, qué importancia tiene pues el respaldo, la mano tendida que siempre la Cámara de Comercio ofrece a los comerciantes, a los industriales de nuestro entorno? Pues mira, la Cámara de Comercio hace una labor que muchas veces no es atendida en su justa medida por la población, porque realmente hay un desconocimiento muy grande de las labores que realiza la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio realmente es la Cámara de los Empresarios de Andújar, porque todo habla de, parece que es que solo la Cámara se dedica al comercio o se dedica a los comerciantes, pero es una Cámara de Comercio, de industriales, de profesionales, o sea que somos todos los empresarios autónomos de Andújar, realmente somos los que formamos la Cámara de Andújar. En la Cámara se organiza un montón de actividades a lo largo del año, que sinceramente son muy desconocidas por una gran parte de la población, incluso de los que formamos parte de la Cámara, porque muchas veces los trabajadores de la Cámara organizan un montón de actividades de las que yo soy consciente que muchas veces ni me entero de ellas. Y que son pues desde cursos que se están organizando durante todo el año para profesionales, pues yo qué sé, se han organizado a lo largo de este año, Luis lo conoce esta labor mucho mejor que yo, pero se han organizado infinidad de cursos que han dado titulación para poder ejercer una profesión determinada. Y luego pues ya sabéis las actividades que organizamos en relación con el comercio, que son las que fundamentalmente conoce la población, como es Andújar Flamenca, etcétera, etcétera, es decir, que la labor es siempre una labor de ayuda hacia el empresario y para conseguir, lógicamente, que las empresas tengan trabajadores suficientemente bien formados para tirar hacia adelante. Esa es la labor que realiza la Cámara. Y no es, como mucha gente interpreta, una Cámara solo para el comercio. Esa es la primera parte del nombre, pero realmente engloba a todos los empresarios. Y en cuanto a esas propuestas que se hacen, ¿a qué cree usted que se debe, en cierto modo, ese desconocimiento o quizá pues, algunos que no terminan de entender la importancia que tiene una Cámara? Pues entre otras cosas porque sinceramente no nos dedicamos los que formamos parte de la Cámara a hacer marketing de la Cámara, y ese es el principal motivo. Sin embargo, para los cientos y cientos de personas que pasan por allí o miles de personas que pasan a lo largo del año por la Cámara para formarse, ellos sí conocen la labor que la Cámara está desarrollando día a día. Eduardo Criado, el presidente de la Cámara, lógicamente le hubiera gustado esta tarde estar aquí y pido disculpas, pero en fin, por problemas personales no ha podido acudir, pero es una persona que lleva 40 años siendo presidente de la Cámara y hace una labor muy callada, sinceramente, porque otro presidente, como pasa en otras cámaras, pues hacen un marketing personal y de la Cámara que aquí en Andújar no se ha hecho. Hay una labor callada, pero le aseguro que una labor muy interesante para las empresas de Andújar. Sí, de eso somos conscientes, de que además continuos son los cursos, continuas son las actividades que se organizan. Y bueno, una de ellas también importante, esta de la que estamos hablando. La campaña de Navidad. La campaña navideña. La campaña de Navidad, Luis será la persona encargada de explicarla porque es el que tiene conocimientos reales de lo que se va a hacer. Pues entonces, si le parece a usted, don Pedro, vamos con nuestro siguiente invitado. Luis Calzado, que es el gerente. Luis Calzado.
Bueno, Luigi es que le gusta que le llamen Luigi. Bueno, Luigi es porque le gusta. Para servirle. Yo soy Ángel Luis. Porque él, efectivamente, como bien dice, se ve que tiene buena memoria, es Ángel Luis Calzado. Y que, por cierto, oye, yo que venía de fuera, digo, voy a documentarme. Tienes un montón de entradas en internet, que lo sepas. O sea, que se ve que te mueves. Sí. Lo intento. La Cámara de Comercio, la de Andújar funciona, oye. Hay sitios donde no funcionan tanto, funciona y pero mucho. Aquí funciona. Funciona y mucho. ¿Por qué aquí sí funciona? No, no vamos a entrar ahora por qué no funciona en otros sitios. No, no. ¿Por qué sí funciona aquí en Andújar? Aquí en Andújar funciona porque hay unos trabajadores muy eficientes que quieren a la Cámara, quieren al comercio y quieren hacerlo lo mejor posible porque funcionando la Cámara damos ayuda para que funcionen los comercios. Entonces muy hay bien. Un equipo de personas que la verdad pone mucho cariño y mucha profesionalidad. Al final sabes lo que pasa, que son las personas, ¿no? Totalmente. No las instituciones, no, las no, personas. No, son las personas. Hacen con nuestro, nuestro presidente a la cabeza, somos las personas. Vuestro presidente, vuestro vicepresidente que está aquí. Vuestro vicepresidente, claro, por supuesto, todo. Y vuestro equipo humano pleno. Y vuestros representados que son. ¿Perdón? Vuestros representados, claro. Y miembros que son todo el verdadero corazón y el impulso. El gerente, todo de la Cámara. Todos los empresarios y todos los comercios, todas las empresas andujas pertenecen por ley a la Cámara de Comercio. ¿Cómo me gusta oír, José María, las campanas de San Miguel de fondo? Son aquí están. Además, uno de los templos más emblemáticos también de nuestra ciudad. Por supuesto, de lo más importante. De lo más importante. Nadie se ha quejado en Andújar todavía del ruido que generan las campanas, que en muchos sitios sabéis que sí se han quejado, ¿no? Y aquí al revés, aquí nos gusta. Me gusta y las campanas. Sí, es verdad. Cuando suenan en Andújar flamenca es maravilloso. Están sonando música, están sonando, y la gente se encandila con eso, ¿no? Además, yo es que, perdona. Yo es que creo que cualquier actividad que se haga en la Plaza de España, si no viene acompañada del sonido de las campanas, es distinto, ¿no? Porque este año, por ejemplo, está terminando ya ese otoño cofrade que hemos tenido. Correcto, aquí hemos tenido bandas espectaculares, las Cigarreras, por ejemplo, sin ir más lejos. Pasión. Bueno, pues escuchar a las Cigarreras, pero en mitad de una de esas marchas, escuchar las campanas de San Miguel, eso no lo van a encontrar en ningún sitio. Quisieron, una anécdota, yo, como he estado convencido yo en el otoño cofrade, intentaron cuadrar las marchas para que justo cuando acabara la marcha, sonara las campanas y acabando las campanas empezara la marcha. Lo consiguieron en algunas ocasiones, en otras no, pero intentaron pues para que estas no suenan con una armonía. Son maravillosas. Tienen unos timbres de. Son maravillosas. Sí. No os las perdáis, ¿eh? Merece la pena. Yo creo que solo por el hecho de venir a escuchar el tañido de las campanas de San Miguel a la Plaza de España, es que merece la pena venir a Andújar. Por supuesto. Bueno, vamos a ver. ¿Me permitís? Me voy a poner ya muy serio, muy sobrio. Venga. Incluso severo. ¿Qué nos estamos jugando? Luigi, ¿qué nos jugamos? ¿Jugando con qué? Con la apuesta por el comercio local. El comercio. Estamos jugando todo. El sector más importante que hay ahora mismo de servicio, evidente. El sector más importante que genera más empleo, que genera más riqueza. Comercio e industria, pero en este momento. El comercio, sin dudarlo. Claro, y que venga abajo el comercio significa que venga abajo el sector productivo más importante de Andújar. Entonces, por eso se dice todo. Es que Andújar depende mucho de servicios, de comercio y servicios, mucho. Y si el comercio se hunde, pues se hunde la mayoría del comercio. Andújar, lo que hace referencia a esta fiesta en la que nos encontramos, pues tiene un amplio programa. Yo quisiera, como antes nos decía Antonio, que ahora fuera Luis el que nos diera a conocer esa programación, esas actividades que no se puede perder ninguno de los telespectadores ni de los oyentes de Multimedia Jiennense, porque este programa está llegando a toda la provincia y, como antes decía el concejal, a provincias limítrofes que también nos están viendo, claro, y escuchando. ¿Qué es lo que habéis preparado este año? Nosotros, vamos, el programa es muy extenso. Yo, evidentemente, no me lo sé. Yo sí me sé las actividades que desde la Cámara se han organizado. Y en esta colaboración que este año ha tenido la Concejalía de Comercio con las distintas asociaciones empresariales, las que nosotros hemos decidido de organizar junto con el Ayuntamiento. Por ejemplo, alguna novedad, el 23 de diciembre el Ayuntamiento trae, con la colaboración de la Cámara, una zambomba de Jerez. Vienen 5 artistas de Jerez, se va a celebrar en la Plaza de la Constitución. En la Plaza de Constitución, sí, perdón. Y vienen, bueno, el día 23 de diciembre a 5:30 de la tarde. Después tenemos nuestro clásico sorteo de Reyes, de los niños, de las cartas. Va a estar el buzón real.
Vamos a pensar positivo. Vamos a decir Heraldo. Heraldo, sí, puede ser. Sí, puede ser, ¿no? El Heraldo. Estamos trabajando para que este sábado. Estamos hablando por el tema de documentación de las contrataciones. Que este sábado haya un pasacalles con una banda, con villancicos y. Sí, una banda de Úbeda. ¿Qué más? Se me olvida algo. Seguro. El Heraldo, la Carta de los Reyes. El sorteo este año no hacemos porque el sorteo nuestro es presencial. Llamamos a mucha gente y entonces llevamos 2 años que no lo organizamos. ¿Y el concurso de Belenes? Y el concurso, no, el concurso de escaparates, que ya es el 35 años que organizamos el concurso de escaparates. ¿Y qué respuesta tenéis en esa propuesta? Pues, por ejemplo, el concurso de escaparates rondan los 30 y tantos comercios que participan, muy contentos. Cada año más, ¿eh? Ajá. Poquito, pero cada año más, sí. En la Carta de Reyes es un éxito. En Don Gómez este año, porque Santa Marina está de obra, pero igual, estamos viendo cómo esto evoluciona, porque a lo mejor habrá que hacerlo al aire libre o algo de eso, porque se celebran Don Gómez, los niños, y van muchísimos niños a entregarle la carta a los reyes, y luego hay un sorteo, sorteamos unos relojes de estos modernos, para los niños, pero después unimos a la campaña donaciones, colaboraciones de empresarios que donan algún tipo de regalo, que luego se sortea entre los niños o los papás que han llevado la carta a los reyes. Pero la actividad más multitudinaria es el Heraldo. El Heraldo, ¿no? Es la que genera más, es la más multitudinaria. El 4 de enero, y yo digo como Andújar Flamenca, nosotros lo vamos a organizar, después que mande el virus o que mande quien tenga que mandar. Pero se está organizando, de hecho está casi todo organizado. Tengo una pregunta para el empresario del Palacio de Mieres. De Mieres. Tengo una pregunta, claro. Palacio Sirvente de Mieres. Silvente. Él lo aclaró. Silvente, él lo aclaró que no era el sirviente. digo que lo aclaró en uno de los programas que ya hemos hecho y que hemos tenido el gusto de compartir contigo. Como empresario del sector turístico, es que me niego ya casi a volver a lamentarnos de dónde venimos. Es un desastre lo que ha ocurrido, pero podemos. ¿Hay algo? ¿Hay brotes verdes? ¿Hay algo para la esperanza? ¿Hay motivos para pensar que podemos salir de todo esto? Cuando empezó la pandemia, el desastre fue total. Como sabéis, cerraron todos los hoteles de España, todo el tipo de alojamiento, etc. Y hubo en mayo, cuando se levantó el confinamiento, y vamos, el confinamiento, y ya la gente podía viajar de nuevo, etcétera, etcétera. Se quitó el toque de queda. Pues realmente el cambio fue brutal. De una semana a la siguiente, los hoteles se llenaron. Fue volver al año 19. O sea, y sin embargo, ahora estamos viendo, hemos tenido desde mayo para acá, el año ha ido muy bien. A mí personalmente, y por lo que sé, porque pertenezco a la Asociación de Establecimientos Turísticos de la provincia, formo parte de la Junta Directiva de la Asociación, y sé que en la mayoría de los establecimientos, en algunos incluso ha ido mejor que el 19, sobre todo, por ejemplo, en la Sierra de Cazorla, en Úbeda y Baeza también un poquito por encima de la media del 19. Y en algunos sitios un poquito por debajo, pero realmente nos hemos movido casi en igualdad con el año 19, de mayo hasta octubre, de mayo a octubre. En noviembre ya empezó la cosa a ir algo peor y en diciembre está yendo bastante peor. Y las perspectivas para Navidad son pésimas ahora mismo. Yo, por ejemplo, hoy he recibido, según me ha dicho Luiche, hemos recibido 2 cancelaciones para Nochebuena. Vamos a aclarar, Antonio. Luiche, porque mi mujer sí. Trabaja con ellos y es la gerente del palacio. Es la que entrega los apartamentos. Ella es la que está la mano derecha de Antonio. Y a través de él me he enterado que estamos teniendo muchas cancelaciones, ¿no? Y lo sé también a través de la asociación. Es decir, que hemos tenido unos cuantos meses. El año ha sido, a lo largo del año, pues malo, porque realmente solo ha habido 5 meses que han sido buenos. Los 5 primeros meses del año fueron pésimos. 5 meses buenos y ahora está empezando la cosa otra vez a declinar. Con lo cual las perspectivas pues son muy malas. ¿Y el año 22 cómo se presenta? Pues desde mi punto de vista mal. Mal porque los comienzos van a ser malos. Nos esperan 4 o 5 meses como en las demás olas, en las que irá subiendo. Ahora no estamos arriba ni mucho menos, va a subir mucho más. Y además tenemos que tener en cuenta una cosa que quiero explicar como médico, y es que
realmente cuando hablan, en Andújar Araba estamos alrededor de 300 casos por cada 100.000 habitantes, pero eso es una cifra ficticia, porque sabemos solo los casos que son positivos porque han tenido un contacto con un positivo anterior, pero como ahora la mayoría de los positivos no tienen síntomas, realmente hay muchas personas de las que hay por aquí ahora mismo que son positivas, pero no lo van a saber, ni lo han sabido ni lo van a saber, porque no se van a hacer la prueba. Por lo tanto, el porcentaje es mucho mayor realmente. Pero afortunadamente con la vacuna lo que estamos consiguiendo es que los hospitales no se colasen, que es realmente lo que se pretende, porque nos tendremos que acostumbrar a la enfermedad. Esto no va a desaparecer. Todos recordaréis cuando la ministra de Sanidad y el presidente de Gobierno decían que cuando se alcanzara el 75% del vacunado, pues prácticamente esto iba a ser jauja. Y ya nadie habla de... Bueno, ya no hablamos de rebaño, menos mal. Yo entiendo que es un término muy médico, pero de rebaño no tenía. Ya no hablamos de inmunidad de rebaño, ya no hablamos del 75%, estamos el 90% vacunados, sí. Y sin embargo, pues las cosas van mal. Nos tenemos que acostumbrar a cómo pasa con la gripe, con otras enfermedades, y como el sarampión, y con la rubeola, y con... Pedro, José María, tendré que preguntarle, porque por su nuevo establecimiento que va a tener pronto, merece la pena. Tenemos que preguntarle. Sí. Es que cuando hablamos de tejido empresarial, lo de tejido, lo de estar entrelazado, no es una figura metafórica, es una realidad. El tejido empresarial de una ciudad es que afecta a la gente de la ciudad. Y es tal la trama, la trama en el sentido literal, tampoco figurado, en que uno afectan a otros inmediatamente. Esto es así. Por eso es tan importante y es tan importante apostar por lo nuestro. Digo que establecimiento nuevo, ¿no? Estamos terminando ya la obra. Yo me imagino que para Reyes probablemente ya acabe lo que es la construcción. Estamos haciendo un hotel de 4 estrellas. Bueno. En el Corredera de San Bartolomé 7. Muchos del público sabrán que es donde antes teníamos la clínica, donde teníamos y donde vivíamos mi mujer y yo y mi hijo. Y estamos haciendo un hotel, ya está aprobado por Cultura y por Turismo. Muy bien. Y bueno, me imagino que intentaremos abrir para Semana Santa, si es posible, aunque no sé qué perspectiva habrá en Semana Santa. Bueno, ¿qué le van a echar? ¿Qué le van a echar los Reyes a es de Reyes, ah, sí, usted, ¿no? Usted es de Reyes, ¿no? De Reyes. Sí, sí. ¿Qué? De mérito no sabemos, pero de Reyes es. Sí, sí, claro, que yo creo en los Reyes Magos. En los Reyes. Le van a echar un hotel de 4 estrellas. No, los Reyes no me lo van a echar. Precisamente. Me lo van a echar las deudas que he adquirido para... A ti, Pago, ¿qué te van a echar los Reyes? A mí que venda mucho electrodoméstico. Mucho electrodoméstico. Que haga mucho frío. Ahí. Que haga mucho frío y mucha estufa. ¿O? Ahí, también. Y luego mucha calor. Y luego mucha calor en verano. ¿Y al gerente? ¿A bueno, mí? Es que antes de que nos diga el regalo de Reyes, nos tiene que decir lo que supone ese centro comercial bueno, abierto, que ¿no? Si no lo digo, mi claro. Señora, un bote colombiano. Que, bueno, el centro comercial abierto es una asociación de comerciantes, igual que el resto, pero su situación, sus límites son el centro de la ciudad, ¿vale? Y pertenecen 80 comerciantes del centro, pertenecen a ella, y es bueno, pues igual que el resto de asociaciones, pues es determinante y a la hora de activar, de dinamizar el comercio y de generar movimiento para que yo siempre lo digo, llevo muchos años diciendo, nosotros nos encargamos de echar gente a la calle. El comerciante ya con sus escaparates, con su atención, que son todos magníficos, que tenemos siempre, como he dicho, un comercio que la gente que viene de fuera a verlo, y un centro comercial, todo peatonal, limpio, maravilloso, pues tenemos todos los aliños para que el guiso salga bien. El comerciante lo que tiene que hacer es ser atento, tener un buen escaparate, ser amable y tener un producto de calidad que haga que entre a la tienda y consuma. ¿Pero eso de que existan varias asociaciones de comerciantes es bueno para Andújar? Claro, por supuesto. Además, en la asociación, como es por situación geográfica, el centro comercial tiene el centro comercial, la zona de emperadores tiene la zona de emperadores, la cordera tiene la cordera, la plaza de abasto, así que yo veo magnífico, claro, porque no, la diversidad... Plaza vieja. La diversidad es magnífica y que todo el mundo pueda... participar y que todo el mundo pueda colaborar, claro, por Dios, claro que es bueno. ¿Y las asociaciones cómo es buena, el trato? Claro. No, bueno. Sí,
nosotros, no sé, voy a decir ejemplo, hablo de nosotros, cualquier cosa que le ha hecho falta, de moqueta, de que tenemos de Andújar flamenca o cualquier cosa, que perchero, como si a mí me hace falta algo y sí, sí, vamos, yo creo que es magnífica. Claro, tiene que haber más. La diversidad y la manera de opinar. Porque la fuerza se consigue siendo un grupo de presión importante. Y el grupo de presión se consigue habiendo muchas asociaciones que vayamos juntas a intentar conseguir que el comercio de Andújar no se hunda. Claro. Que, por cierto, las perspectivas tampoco son muy buenas porque, en fin, la situación económica es regular, por no decir mala, ¿no? Porque el comercio electrónico... los gastos fijos que tienen los comercios, la luz no para de subir, los alquileres por las nubes, las dificultades son tremendas. Y como las dificultades son tremendas, pues contra más unidos estemos y más seamos, claro, lógicamente mejor para todos, ¿no? Más presión se hace y más nos ayudamos. Bueno, pues ¿qué te van a echar los reyes o qué le van a echar a la Cámara de Comercio? Porque me he quedado esperando que me respondieras. No lo sé, esto a mí me ha gustado siempre los Reyes Magos, la sorpresa. La sorpresa. Sí. Que sea buena. Sí, siempre será buena, siempre será buena. No sea una mala sorpresa. Sí, sí. Pues si os parece, vamos a seguir hablando de turismo ahora con un profesional del turismo que está en expansión. Fijaros, a pesar de los malos augurios y a pesar de que el panorama es incierto, el mundo sigue funcionando y la gente sigue trabajando, ¿eh? Ya lo estamos viendo. Lo vamos a hablar porque vamos a conocer no solamente el turismo de Andújar en sí, del casco histórico, sino que también el turismo de ese entorno maravilloso que tenemos, que es único, que es nuestro parque natural. Y con Emilio Rodríguez, que es empresario del sector turístico, es un guía con empresa propia, además es ingeniero forestal, o sea que no estamos hablando con alguien que no conozca la sierra. Vamos a hablar de la sierra, del parque natural y de las bellezas que atesora esta ciudad. Porque hay dos opciones, que yo creo que no son dos opciones, que en realidad es una. Me vengo para Andújar en Navidad, me regalo a Andújar y me regalo, pues no sé, una visita chula, chula. Bueno, en una no te vas a enterar, varias visitas al parque. Y más de una visita también por la ciudad. Emilio, saludos. Y claro, si te parece, creo que José María te conoce más que yo. Aunque yo ya voy forjando una estrecha amistad contigo. Bueno, la verdad es que Emilio Rodríguez es una cara muy conocida en nuestra ciudad. Entre otras cosas porque además él preside, lidera una asociación medioambiental que yo quiero que ya que estamos aquí no la pasemos por alto. Porque, Emilio, buenas tardes. Muy buenas. Es importante, ¿no?, tener conocimiento del medio ambiente. Ahora hablaremos de tu labor profesional, pero como presidente que eres de AMECO, quiero que también mencionemos en este programa, pues eso, la asociación medioambiental que preside. Efectivamente, ahí vamos desde el 2012 que se constituyó AMECO y bueno, defendiendo pues, todo el patrimonio natural que tiene Andújar y su comarca, ¿no? También pues, los cuatro términos municipales que componen el parque, pues estamos presentes en ellos, el colectivo está presente en ellos, los cuatro, y ahí vamos por realzando el valor a través de los censos, inventarios, batidas, excursiones para dar a conocer también un poquito el entorno a la misma comarca, y ahí vamos. Bueno, no solo para dar a conocer el entorno, sino también para recoger toda la basura que lamentablemente los humanos, que no tenemos conciencia, vamos arrojando. Porque una de las actividades que realizan con más frecuencia AMECO es eso, batidas de limpieza, en cualquier lugar, en el río, en el parque. ¿Cómo lo consigues? Porque además siempre salen un montón de voluntarios. Sí, afortunadamente... Sí, sí, para ir a limpiar. Es complejo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente es verdad que rondamos los 46, 52 voluntarios y la verdad que, bueno, son todas personas pues, muy comprometidas por la defensa del medio ambiente y de la naturaleza y bueno, es verdad que parece a priori que recoger basura es algo... Bueno, vamos a quitar la basura que arroja otra persona, ¿no? Pero es que es una obligación que tenemos para poder minimizar ese impacto que se genera en la fauna y en el paisaje, de cara no solamente al turismo, sino a nosotros, a nuestra tierra. Tenemos que dejar nuestra tierra limpia y mejorarla, ¿no? Entonces, todas esas personas que se animan siempre en nuestra batida de limpieza, es por eso, porque tienen esa conciencia de decir, tenemos que mejorar nuestra tierra, aportar a nuestra tierra y bueno, dejarlo lo mejor posible. Regálate Andújar. Ese es el lema de esta campaña. Oye, si tuviéramos que regalarnos a Andújar y acudiéramos a ti, ¿qué nos ofrecerías?
Bueno, pues en primer lugar, un paquete en el que se visitaría el Parque Natural, donde iríamos a la zona del territorio del Lince. Al mismo tiempo se iría viendo pues, todos los paisajes que genera nuestra serranía pura y dura de Sierra Morena, mediterránea. Y bueno, pues descubriríamos también no solamente al lince, sino toda la fauna asociada que tiene este emblemático animal, ¿no? Pues desde los rabilargos, las urracas cuando avisan cuando viene, cuando va a aparecer, o por ejemplo, pues el ciervo, el gamo, que son bastante comunes de avistar. Eso en el caso de la sierra, ¿no? Luego, pues yo cerraría el día pues con un paseo en Andújar, pues con una visita monumental, donde bueno, nuestras guías oficiales pues pueden dar a conocer más lo que es las leyendas que tiene Andújar, que tiene unas cuantas leyendas, y también el patrimonio, tanto cultural, histórico y bueno, artístico, que es bastante desconocido. Andújar es una gran desconocida. Oye, regálate un lince, bueno, no un lince, una foto con... ¿Me puedes medio garantizar, no sé en qué porcentaje, que si nos vamos, me te llevo de guía, te contrato, veo algo? El lince... Yo es que un poquito esquivo, ¿eh? Es bastante muchacho, esquivo. Por eso se le llama el fantasma de Sierra Morena. El gatito, ¿eh? El gatito es complejo. Pero bueno, no es imposible, ¿eh? Lo importante, con perseverancia e insistiendo, se ve. Pero lo que sí vemos es un paisaje maravilloso. Cada vez que venimos a Sierra Morena, yo, de verdad, y lo digo en serio, José María, y lo digo en serio, Emilio, yo me quedaría, me quedaría debajo de una encina, me quedaría al lado de una jara en flor. Es que me quedaría, ¿Qué Sierra Morena? Es tan auténtica, tan bella. Tenéis dos primaveras maravillosas al cabo del año, la primavera y la del otoño. Y son dos momentos de explosión, de un verdor con cada uno con su matiz, que es, bueno... Es muy diversa la Sierra Morena. A nosotros pasa que ya no estamos acostumbrados a esos tipos de paisajes, ¿no? Pero, por ejemplo, venimos en verano o en otoño, que está la sierra aún todavía amarilla, con unas tonalidades marrones. Wow. Pues bueno, nos llama mucho la atención, estamos ya acostumbrados, pero sobre todo el turista que viene de fuera le llama mucho más la atención todavía esas tonalidades. Y luego, pues en invierno o en la primavera, pues esos verdes, el agua circula por todos sus arroyos, por toda su vaguada, esa humedad. Al final da esos dos contrastes, ¿no? Una sierra seca en verano, con ese contraste, con esa sierra húmeda en invierno y en primavera. Y eso es lo que le hace rica a Sierra Morena, ¿no? La hace maravillosa. El frío del invierno en Sierra Morena, yo que lo he sufrido, es menos frío. Es un frío agradable incluso, es un frío hermoso, no corta. José María, venga. Pero hay mucho turismo en nuestra ciudad, porque está también un turismo que es además una fuente importante de ingresos para la ciudad, como es el cinegético. Sí, el Parque Natural, uno de los principales aprovechamientos que tiene es la caza mayor en su modalidad como montería, ¿no? Que es, uh-huh. De hecho, Andújar es capital de la montería y bueno, pues es una tradición ya que viene de muchísimo tiempo en este territorio, en nuestro territorio, y aún continúa, ¿no? Y bueno, no es incompatible con otras modalidades de aprovechamiento. Porque además es necesaria, ¿verdad? La actividad cinegética... Para mantener el ecosistema, para mantener... Siempre, claro, hablando siempre de una caza sostenible. Sí, evidentemente, sí. Entonces, claro... Regulada y regulada. Claro, exactamente, claro. Con prácticamente todas las fincas por normativa y por ley tienen que tener su plan de gestión, su plan técnico de caza, y es obligatorio pues ese control y esa gestión de todas las piezas cinegéticas, ¿no? En este caso, sobre todo, de caza mayor. Y como bien has dicho, es fundamental que esté presente. ¿Por qué? Porque el depredador por excelencia... No hay, que es el lobo. Hace casi 250 años que se estima que se extinguió el oso en Sierra Morena, pues el lobo, pues, hay algunos que dicen que sí hay, otros que dicen que no hay, pero como no hay, no hay presencia de lobo realmente. No hay de momento. Pues no hay depredador, entonces tenemos que equilibrar el ecosistema mediante la caza. Pues, José María, yo creo que ya va siendo hora de despedir el programa, ¿no? Va siendo hora de despedirlo, pero yo me resisto a hacerlo mientras que no nos cuente Emilio algo más de esos encantos que hay aquí en la ciudad, en el casco urbano. Que ahora en Navidad... Yo le pregunto por el regalo de Reyes. Venga, tú le preguntas por el regalo y yo le pregunto qué nos puedes contar de esas leyendas, de esas tradiciones. Algo que nuestros espectadores digan, mira, han dicho que en Andújar ocurre tal cosa, porque siempre aquí hemos vivido la leyenda del Palacio de Don Gómez.
Chévere, claro. Pero yo no sé si esa es la leyenda más usual de Andújar o hay otras muchas. Hay otras muchas que, por ejemplo, la leyenda de Sor Lucía, en la cual, pues bueno, yo voy a citar esta solamente, pero lo que quiero animar, bueno, en este caso a los que nos están viendo, es que vengan a Andújar y la descubran, porque ahí principalmente hay tres visitas, que sería la visita de Andújar Monumental, donde se descubren todo su edificio, todo su patrimonio artístico también, desde el Greco, Santa María, el origen de Santa María, y luego, pues bueno, aquí donde estamos, en la Plaza de España, con el Ayuntamiento de fondo, ¿no? Y con las campanas de San Miguel, que Pedro se va enamorado de las campanas. Muy enamorado de cómo suenan, un timbre maravilloso. La verdad que el repicar de las campanas de Andújar también parecen de bronce, parecen de diamante, son de cristal. Incluso, bueno, tenemos la otra ruta, que es la otra visita por las leyendas, ¿no? Que no solamente se descubre a Sor Lucía. Venga, una leyenda, cuéntanos una leyenda. Una, a ver. Yo prefiero dejárselo a mis compañeros, que son guías oficiales y son una experta en ello. Yo animo a que os escribáis o apuntéis en este tipo de visita, y sobre todo también, pues, para no dejármela atrás, la de Extramuros, una visita que es obligatoria, donde nuestras compañeras nos van a conocer todos los conventos que había en Andújar, los que nos quedan, y los sótanos del castillo, los subterráneos, que bueno, es una ciudad que está llena de pasajes subterráneos, ¿no? Pues Andújar, árabe, cristiana, milenaria, serrana, hermosa, romera, una Andújar que todavía está por descubrir, ojo. Y nosotros, aquí, a los pies del árbol navideño, de este símbolo de árbol, en el que estamos en la Plaza de España, vamos a pensar ya así seriamente en que nos vamos. En que nos vamos de momento, pero con el corazón nos quedamos. ¿Su regalo de Reyes? ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos, Emilio? Madre mía, es complejo, ¿eh? Venga, estaba bueno, en el Kibben la pregunta. Le voy a pedir un tele para el avistamiento de fauna. Perfecto, porque hay otro tipo de caza, que es la caza fotográfica. La caza fotográfica, que no la vamos a olvidar. José María, gracias por invitarnos a tu tierra. Ha sido un placer. Andújar es esa gran desconocida, pero evidentemente con espacios como el que hoy hemos realizado desde aquí, esperamos que sirva para acercar a toda nuestra provincia, a todos los telespectadores y a todos los oyentes de Multimedia Gendense a este rincón que tenemos en Sierra Morena.